Diana, a pesar del resultado de hoy, que bueno, se ha visto un nivel superior al Perú que estuvo en los Panamericanos, ¿cuál es el análisis final que puedes hacer? Yo creo que saco todo lo positivo del equipo, que ha sido la unión hasta el final. Como yo dije en una entrevista anterior, fueron pocas las diferencias, los puntos en contra. Pero nada, sacamos todo lo bueno y hemos tenido muchas cosas buenas en este partido en conjunto y entre todas las chicas. ¿Concuerdas también que el tema del arbitraje ha jugado en contra en este partido? Sí, pero no nos podemos confiar también del árbitro y debemos sacar igual el partido, y yo creo que lo hemos hecho, muy aparte del árbitro, que creo que a todos nos ha dado con la cólera y la furia y todo eso, pero nada, solamente son cosas que son del deporte, la verdad. Y junto con todo el coliseo lleno aquí de Capañán, ¿también consideras que la revancha ha sido cobrada? La verdad que ha sido para mí muy rica esta revancha, ver este coliseo tan lleno, tan hermoso, con toda la gente desde arriba nos gritaba, nos apoyaba. Entonces para mí fue una revancha muy, muy buena. Y ahora Perú, ¿con qué actitud anímica entra al partido de mañana contra Brasil? Yo creo que eso no nos va a bajar a nadie, todos estamos apoyándonos y bueno, yo creo que somos como una familia todas. Y la verdad que eso no nos va a bajar porque son pocas las diferencias, pero hemos estado ahí. Entonces vamos a dar una pelea también contra Brasil. Bueno, Diana, ya para finalizar, un saludo a la gente de Puro Volei que está siguiendo a la selección desde que el primer día que estuvo aquí en Cajamarca. Sí, claro, un saludo a toda la gente de Puro Volei y animar que vengan al partido de mañana. Gracias.